Bueno, y en este camping de motociclistas, ya dejé mis cosas aquí. Esta es mi mesa. Aquí va a ser el lugar donde voy a poner la tienda de campaña, la carpa. Y bueno, tenemos ahí otros viajeros, otro ciclista, otro motociclista ahí, otro ahí. Ese de ahí con una BMW vieja que creo que está en problemas porque está media desarmada. La mitad de la moto está desarmada, el depósito de combustible. Madre mía, qué pedazo de depósito. Y bueno, como ven, no es de las nuevas, es una BMW de las viejas a carburador, así que me imagino que algún problema tendrá, que está ahí reparándose. De momento Gloria se comporta bien, no tengo que hacer esas cosas, pero ya me tocará en algún momento, me imagino, con los años. Así que eso es todo. Lo que toca ahora es sacarse toda esta ropa, ponerla a lavar y después de eso pegarme un buen baño. 20 minutos después. Según el pronóstico del tiempo, va a llover el sábado. Hoy es jueves. Pero yo creo que una nube no se enteró todavía, o varias de ellas, todavía no se enteraron de que tiene que esperar hasta el sábado. Miren lo que tengo: camiseta, calcetines y calzoncillos y todas las cosas de aseo, de baño, porque me voy a bañar en un baño con agua caliente. Ay, qué contento que estoy. Bueno, el lugar está en obras. Miren qué bonito. Bueno, con potencial, ¿no? Pero les voy a mostrar la ducha. Miren, 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 miren. ¡Sarán! Una ducha y con jabón y todo. ¡Oh, esto es impresionante! Y lugar para poner las cosas. Esto está bien pensado, ¿eh? Pues me voy a duchar. La chica que trabaja acá no puede creer que yo esté tan contento porque me voy a pegar una ducha. Así que me pego una ducha, me saco toda esta ropa sudada de hace días ya, la junto y nos vamos a la lavandería. 346 minutos más tarde. No les puedo explicar la alegría que tiene mi cuerpo, mi piel y todo yo en general después del baño que me he dado. Qué bueno, estos pequeños placeres que uno no disfruta en su día a día cuando está en casa, trabaja, del trabajo a casa, de casa al trabajo, ¿no? Una ducha es una obligación, pero cuando estás así viviendo un poco nómade, bueno, bastante nómade, estos son pequeños lujos que uno se puede dar, ¿no? Bañarse con agua caliente y buena presión, es algo que no se da siempre, así que la verdad, y gratis, bueno, gratis, incluido en el precio del camping, pero en algunos lados tenés que pagar para bañarte y tiene metro, o sea, te cobran por minutos, o sea, 5 minutos, $5, 3 minutos, $2, no sé, hay lugares así, ¿no? Aquí mismo, cerca, una ducha de 10 minutos, $2. Así que ya está, ducha hecha, ahora vamos a lavar las cosas. Bueno, todo para lavar aquí. Inclusive lo que se me llenó de aceite. Y ahora buscar el lugar donde se lava todo. Este camping está buenísimo porque aparte de sitio para acampar, o si no tenés tu propia tienda, tenés ahí tu cabañita, que es una tienda. También hacer un camping de motociclistas, tienen servicios gratis para motociclistas. Primero la ducha. Y segundo, un taller con todo lo que necesites. Hello my friend. Y ahí están arreglando un viajero, arreglando su moto. Impresionante, ¿no? A mí eso me sorprendió. Si necesitas una llave, tienen ahí. Si necesitas un elevado, tienen ahí. Tienen de todo. O sea, yo ya hice todos mis arreglos ayer. Lo único que tendría que hacer es darle una lavada muy exhaustiva a Gloria. Pero se puede aguantar. Yo creo que hasta Vancouver. Qué vida agitada la tuya, creo que hasta Vancouver se la aguanta. Porque a partir de mañana es el último día que transitamos la Alaska Highway, que es esta que está justamente ahí, que por la que veníamos. Mañana nos vamos a meter a una nueva highway, que dicen que es espectacular. Y lo dejo ahí, para que
quedes atento al próximo video. Hablando de la vara gloria, mira, un lugar para lavar, pero para lavar autocaravanas. Mirá qué bonitas autocaravanas, mirá. Un autobús de esos de los Strayhound que está hecho caravana, qué bonito. Mirá este camión, wow. Qué cosas más con monedas. Sí. Me parece que Gloria va a recibir un luchazo. No sé si hoy o mañana antes de irnos. Vamos a ver. ¿Qué es aquí? Caribou Dumping Station, para cargar agua y para vaciar las autocaravanas. Y si querés lavar los platos también. Ahí. Esta es la parte del camping para camiones, camionetas y todo esto. Autocaravanas, campers. Mirá qué pedazo de autobús. Viste, esto es lo que te decía, ¿no? Que estos autobuses o estas caravanas, aparte de tener adentro ser enormes, se pueden extender y podés tener casi una casa sobre ruedas, pero un pedazo de casa. Tenés que cambiarle las ruedas a eso. Y madre mía, tenés que pedir una hipoteca. Ay, Dios, cómo hay gente que tiene tanto dinero, y no quiere dejar su zona de confort. Que está bien, cada uno con su zona de confort hasta donde le vaya. Y no sé si en tu país, pero mira, acá se hace así. Son para lavar 25 minutos, $3, y $4 para secar 50 minutos. Vamos a usar solo la opción de lavado. Así que ponemos $3, no se puede poner monedas ahí, está clausurado. Apretamos. Y listo, vamos a ponerlo en colores. Ya está. Ahora son 4.51, esperamos 25 minutos y ya podemos retirar la ropa. Vamos a ver cómo queda. Entonces, lo que te decía que no entiendo, ¿no? Te gastás esa fortuna en estas casas rodantes, en estos motorhomes enormes. Mirá, porque hay más, ¿eh? No es que haya sido ese que te mostré. Mirá, ahí hay uno más que también se abre. Acá hay otro que se abre. Y mirá que aquel es un camión que inclusive... Es un camión que inclusive tiene un Jeep detrás. Y vienen acá al parking y pagan. O sea, no, y no es barato. Son $60 que pagan por aparcar aquí. No entiendo cuál es la gracia, ¿no? No entiendo cuál es el beneficio de tenerte una casa sobre ruedas y no poder estar independiente de los servicios. Mirá, ahí viene otro. Mirá lo que es esto. Esto es un camionazo también, mirá. Y mirá lo que está remolcando atrás. Como ves, todos, este el nombre es Rebel, el otro Freedom y todo así, ¿no? Otro nombre muy significativo, por decir algo. Pero ¿cuál es el sentido de pagar tanto dinero por una casa rodante, o que es una casa rodante propiamente dicho, y no poder estar libre de los servicios? Yo entiendo que hay que cargar agua y hay que evacuar, eso es así, eso, las aguas grises, las aguas negras y agua hay que cargar, pero electricidad, paneles solares y también tienen generadores, agua, tenés un, no sé, 100 litros, 200 litros, a no ser que esté poniendo lavadoras, que no, sí, que deben tener lavadoras también, pero todos los días. ¿Cuánta agua precisás? ¿Cuánto? No entiendo, la verdad que... Y ojo, no estoy diciendo que eso esté mal o que esté bien, simplemente que no lo entiendo, ¿no? No entiendo cuál es el sentido de tener, gastarte todo ese dinero en estas casas, que más de $100.000, más de $200.000, eso cuesta más de $200.000 seguro, y después tenés que pagar $60 por día para conectarte y estar con electricidad directo de la red y agua corriente y demás. O sea, no, la verdad que se me escapa a mí de las manos, pero
cada cual con su vida, cada cual con su forma de vida, ¿no? Pero no me hace, no deja de surgirme estas preguntas en la cabeza, que seguro tienen una explicación que ya la sé, ¿no? Es decir, sí, la gente vive así, vive cada uno como quiere, les gusta vivir así, perfecto, pero yo no lo entiendo. Acá está lo que te decía, ¿no? Mira, este hombre, una casa normalita, tiene sus aguas grises y sus aguas negras, las vacía y ya está. Un vehículo, cuatro ruedas, no tiene que gastar una fortuna cada vez que tiene que cambiar ruedas. Se conecta, se desconecta y sale, ya está, listo. Es para mí es más lógico, ¿no? Es más, tiene más sentido. Una cosa importante es que casi toda la gente que tiene esos pedazos de caravanas, pedazos de casas rodantes, son gente muy mayor. Así que me imagino que primará para ellos la comodidad y tienen dinero y ya está. 2 minutos, $2. Gloria, te vas a quedar sucia. Con 2 minutos le saco la barro que tiene, pero... Con 2 minutos no, le digo, pero... igual, yo creo que lo que decía en Vancouver la voy a lavar. Bueno, pues eso, vamos a ver si nos conectamos a internet un ratito. Mirá, esto es lo que buscamos nosotros. Solo motos, 3 ruedas o menos, no RVs, no tracks o campers. Según el pronóstico, hoy no llueve, llueve el sábado, pero ya está lloviendo. El viento viene de allá y de allá se ve bastante claro, pero no, más nubes van a venir, nubes con agua. No es que sea una lluvia, son nubes que traen agua y lo suficientemente grandes como para mojarte. Así que ya estamos a punto de irnos a dormir, son las 9:30. Gloria ya está tapada. El agua está ahí lista por cualquier cosa y el setup de camping está armado. Yo creo que hasta el vikingo puede aprobar mi instalación del toldo. Mi amigo vikingo está bien tenso, no se mueve. Lo que pasa es que, claro, esa tensión ahí, pero la bajada está perfecta. Escucha cómo. Llueve. Así que nada, viajeros, queda solamente ir a dormir. Se hizo ahí una evacuación del agua, que se vaya para allá si quiere irse, si va a llover más. Pero bueno, hombre precavido vale por 2. Lo que no tengo es almohada y eso me está preocupando estos días. No tengo almohada y estoy durmiendo fatal, así que voy a ver si me consigo una. Ya sé que puedo hacer almohada con la ropa vieja, con la toalla, con todo. Ya sé que puedo hacer todo eso, no soy tonto. Algunas veces ustedes me dan consejos como si yo no hubiese nacido ayer. Pero me gustaría una almohadita. Una almohadita sería genial. A falta de almohadita, ropa. Así que nada, gente, nos vemos. Que tengan muy buenas noches. Nos vemos mañana. Al día siguiente.
Viajeros, viajeras, bueno, empezando el día, saliendo del campamento, has visto como la rutina de levantar el campamento, que es siempre la misma, y me lleva 2 horas. 2 horas cada mañana las gasto en levantar campamento. Calculo yo que tardaré 2 horas en montarlo por la tarde, pero nunca lo cronometré, ¿no? Nunca me importó. Pero sí, cuánto tardo en levantarlo a la mañana. Tengo que tener un estimativo para al menos saber a qué hora voy a salir, ¿no? Entonces, en el campamento de al lado donde estuve acampando, te vas a encontrar con esta... Me encontré con esta foto, ¿no? Con esta imagen. Así que significa que hay un oso en esta área. El territorio de los osos es bastante grande, bastante extenso. Su territorio, lo que ellos reclaman como su territorio. Así que yo tuve la suerte o la fortuna, mirá, como para que no haya un oso ahí, en todo eso. Puede haber 500 osos. Igual la población de osos en el territorio del Yukón se calcula que son osos negros, unos 50.000, y osos grizzlies, unos 6.000. Así que es más posible que te encuentres con un oso negro, dentro de todo pacíficos, que con un grizzly, dentro de todo carnívoros. Así que Carcross, ahí en Carcross hay el desierto más pequeño del norte de Norteamérica, está ahí en Carcross. Son 54 kilómetros hacia la derecha, que no vamos a ir, ya que nuestro objetivo es ir hacia el sur, y hoy vamos a estar tratando de entrar, no creo que lo consigamos por el tema de kilómetros, en la Kasair Road, o en la Kasair Highway, que es una ruta no muy transitada, dicen, no lo sé, vamos a verlo, que va hacia Vancouver, bordeando todo el este de la Columbia Británica, entre montañas. Así que dicen que escenográficamente es impresionante. Entonces, estamos ya a punto de empezar donde, o de pasar por donde empezamos el día. Tuve que volver 10 kilómetros hacia atrás a cargar gasolina, pero pasé la noche en un camping con otros motoviajeros, unos chicos de Costa Rica, Ticos on the Road CR, es el Instagram. Están viajando con una Kawasaki 650, una KLR muy bonita. Y también con unos chicos de California que están viajando en una BMW R60 de los 80. Aquí es donde pasamos la noche. Ahí está la Goldwyn. Qué linda que es. La Goldwyn de como la que usó Emilio Escoto. Entonces ahora retomamos el viaje y tenemos 300 kilómetros hasta el lugar donde vamos a hacer acampada libre. Se llama By the River, el lugar que alguien le puso. Está sobre la carretera, sobre la Alaska Highway. Estamos sobre la Alaska Highway. Está sobre, al lado de la Alaska Highway, o sea que ruido va a haber y demás. Y según el GPS llegamos en 3 horas 26 minutos. O sea, son las 11 y cuarto de la mañana. Sí, salimos tarde. Vamos a llegar a las casi las 3 de la tarde. Así que un largo día, ¿no? No muy largo. Prefiero tomármelo así con calma. Ahora está la bajada hacia el sur, va a ir con calma. ¿Qué es eso? Un pedazo de neumático, imagino. Un pedazo de guardabarro. Prefiero tomármelo con calma, 300 kilómetros por día, un depósito como era el plan original. Así los costes o los gastos se van, los voy llevando mejor, los voy contabilizando mejor. Por ejemplo, hoy el gasto que voy a tener va a ser combustible, $22 canadienses, unos 18 norteamericanos, unos 15 euros de gasolina. Está cara la gasolina aquí. La comida, que vamos a ver si encuentro algún lugar o algún supermercado o algo para comprarme algo para comer esta tarde-noche. Y ya está, porque el alojamiento voy a hacer acampada libre, o sea que me lo ahorro. Ah, y un muffin que me comí, una magdalena grande, así. $6 canadiense me cobraron los cabrones. Pero tengo un hambre. Así que me lo he gastado, no con mucho gusto, pero sí que estaba rica. Entonces eso, viajeros, el día que recién comienza a nivel ruta, el día ya son las 11, ya es mediodía, o sea, recién comienza. Para nosotros sí, kilómetros, algunos kilómetros por delante, vamos a ver con qué
nos encontramos. De momento hay que prestar mucha atención, tal vez veamos osos, tal vez veamos algún que otro animal, pero la Alaska Highway es esto, una carretera muy aburrida, al menos para los que nos gustan andar en moto un poco más alegremente, ¿no? Curvas y esto sería muy bienvenido, un poquito de un poquito de ripio también sería muy bienvenido, un poquito de terreno desafiante sería más que bienvenido, pero no vamos a tener la suerte, ya conozco esta ruta, así que el día comienza de la siguiente forma.